compatriotas, la gente de mi edad se acuerda de algo que sucedía en nuestro país y que marcó para siempre nuestra niñez. Una de las buenas noticias que las familias nos encantaba compartir era cuando el ICE lograba llevar electricidad a una comunidad nueva. Para los ciudadanos, para los vecinos de ese lugar, era como un milagro que les garantizaba progreso, poder estudiar de noche, refrigerar su comida. El trabajo de ese puñado de hombres y mujeres del ICE de antaño ayudó a desarrollar el país de aquella época para convertirlo en una de las naciones más prósperas de la región. Claro que se justificaba toda esa alegría y esperanza, porque con la electricidad prosperaban los negocios, la educación, el comercio y la calidad de vida de los costarricenses. Hoy, tiempo después, un renovado ICE que ya no pierde dinero, que está siendo eficiente y sirviéndole, sigue haciendo obras para generar prosperidad y avance a Costa Rica. Pero dejemos que sea Marco Acuña, el presidente ejecutivo del ICE, quien nos cuente qué está pasando. Adelante, don Marco, por favor. Hoy nos encontramos en la comunidad de Cantagallo, en mi cantón natal Pocosí, provincia de Limón. Desde aquí tenemos una excelente noticia para las comunidades costarricenses que todavía en este año 2024 no cuentan con electricidad. Iniciamos un amplio programa de electrificación rural para los próximos 4 años en las zonas atendidas por el ICE. Vamos a construir 400 kilómetros de tendido eléctrico y todas las obras necesarias para llevar electricidad por primera vez a casi 3.000 familias en cantones de las 7 provincias. Invertiremos 23.000 millones de colones para que costarricenses de regiones que estaban en el olvido desde hace muchos años tengan igualdad de oportunidades sin importar dónde vivan. La electricidad es un servicio esencial para desarrollar cualquier actividad humana. Vamos a impulsar la educación, la economía, la salud de niños, adolescentes, padres de familia y adultos mayores. Justamente hoy, técnicos del ICE iniciaron la construcción de 1.25 kilómetros de una línea que llevará luz a las primeras 17 familias de Cantagallo. Con esto, esta administración se ha planteado el objetivo de que Costa Rica sea el primer país latinoamericano que alcance el 100% de cobertura eléctrica. Una gran ayuda para todos, porque muchos quieren poner porquerías, otros quieren poner lechería y ocupamos la luz. Va a ser de gran beneficio y va a traer mucho beneficio a la comunidad. Yo creo que no hay palabras para expresar la gratitud, agradecimiento y felicidad que siente esta comunidad del día de hoy. Aquí en el Centro Educativo La Ilusión de Cantagallo, un mejor beneficio para la parte tecnológica en los estudiantes que asisten a este centro educativo. Felicito de corazón al equipo gerencial del ICE y a todos sus funcionarios que están comprometidos trabajando para que esa institución sea lo que fue. Ya estamos ahí, porque están logrando que Costa Rica sea el primer país latinoamericano con cobertura eléctrica en el 100% de su territorio. Un hito que nos pone a la altura de las naciones más desarrolladas del mundo, donde Costa Rica está ocupando el lugar que merece. En este gobierno nadie afloja. Gracias al ICE por ser siempre una institución comprometida con Costa Rica. Buenas noches y feliz descanso. Que Dios los bendiga. Costa Rica tiene un firme propósito: que la próxima generación crezca en un país mejor.